Fenómenos derivados de la inseguridad, como el secuestro, afectan la llegada de inversionistas. Sin embargo, la actividad económica se ve aún más perjudicada con políticas erradas, como el incremento del impuesto a la nómina del 2 al 3%, propuesta por el mandatario estatal Javier Duarte de Ochoa, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jesús Castañeda Nevarez. Mencionó que la propuesta del 3% a la nómina que solicitó el gobernador al Congreso del Estado es un impuesto absurdo, mismo que los legisladores veracruzanos deben de analizar detenidamente antes de aprobarlo. El líder empresarial... Dijo que problemas como el secuestro se padecen en todos los estados del país y la única forma de garantizar el crecimiento económico de Veracruz es generar estabilidad al sector empresarial, al menos en el ámbito económico.